La emisión de este decreto de muerte cruzada es tan solo el triunfo de la bancada de la Revolución Ciudadana frente al juicio político que nosotros propusimos y que interpelantes llevamos a cabo con absoluta transparencia y en defensa de la verdad. Lo que hizo Lasso esta mañana es tan solo una cosa: impedir la votación del juicio político, que era en definitiva el juicio de la historia. Fue una estrategia que tomaron a última hora de un presidente desahuciado que una vez más se aferra al poder en lugar de renunciar, irse a su casa y permitir que el Ecuador resurja. Pero evidentemente eso no podíamos esperar de un presidente desahuciado y de un presidente que lo que menos le importa es la gente, sino tan solo su vanidad, capricho y ambiciones. La Revolución Ciudadana, la bancada de la Revolución Ciudadana, a la que orgullosamente pertenecemos, como siempre hemos dicho y lo reiteramos una vez más frente a ustedes, ante el pueblo ecuatoriano, es que nosotros siempre hemos puesto nuestros cargos a disposición. Nosotros siempre hemos puesto nuestros cargos a disposición y esta no va a ser la excepción. Y la causal que ha utilizado es la de grave conmoción, política. ¿Qué es lo que pasa? Y como lo ha dicho claramente nuestra compañera Marcela Holguín, no existen causales y esta que está aplicando no puede, o por lo menos aquí da paso a que puedan existir acciones, porque ya la Corte Constitucional desde julio del 2019 ha señalado qué debe entenderse por conmoción interna. ¿Y qué es lo que pasa con esto en el fondo? Y esto nosotros sí queremos advertir y denunciar, que podrían estar dejando en la dirimencia a otros actores, como las Fuerzas Armadas. ¿Qué es esto de, en democracia, mirar la Asamblea acordonada por las fuerzas militares? De tal manera que nosotros hemos sido absolutamente en esto coherentes. En este momento no existe causal para aplicar el 148, puesto que incluso la Corte Constitucional en diferentes fallos ha reiterado lo que debe entenderse por una situación de conmoción social. No existe en este momento, no existe, más allá de la crisis y del caos que vive el país, pero no existe una situación que amenace la estabilidad, que pueda ser destituido el presidente Guillermo Lasso. No es una causal, no consta en la Constitución y por lo tanto no hay factores que puedan amenazar la estabilidad, ni tampoco que pueda existir alarma social por esos factores. El país vive una situación alarmante, desesperada, por la falta precisamente de un gobierno con autoridad. El país vive en el abismo.